aspiramos a que Cruz del Sur se constituya en un testimonio para Latinoamérica acerca de cómo el siglo XXI nos da la oportunidad de construir unidos un futuro mejor para nuestros pueblos. Hace dos siglos, argentinos y chilenos nos hermanamos en el glorioso ejército de los Andes y luego en la expedición libertadora del Perú. Hoy renovamos nuestra hermandad, no para alcanzar la libertad que nuestras naciones, derrotando penurias y superando desgarros, ya han conquistado, sino para construir la paz donde otros la necesiten para vivir en libertad y gobernarse en democracia. Muchas gracias. Creo que es un hito en términos de la amistad que han forjado los gobiernos chilenos y argentinos en los últimos 30 años. También es una señal en términos de una América Latina que a través de la integración asume más responsabilidades en el mundo. Y por último, también un hito histórico en términos de que esta es la primera fuerza binacional que está al servicio de Naciones Unidas con todas las complejidades que esto significa, según explicó el secretario general de la organización. Yo creo que hemos iniciado, después de esos tristes episodios de hace más de 30 años, un nuevo camino que hoy queremos consolidar, y he encontrado en el ministro Alamán, en todo su equipo, la mejor predisposición para trabajar en la consolidación de la integración y de la paz entre nuestras naciones hermanas.